región. Las sierras son como madres, ¿cómo no? Y hasta el vientito es cantor. Algún mensaje que recibí en estos instantes nada más de Cerro Chato. Cerro Chato está en 33. Claro que está en 33, pero además en Florida, en Durazno. Pero está en 33. Por eso es que se lo comentaba. Así que vale la aclaración de que está en tres departamentos, pero también pertenece a este lindísimo país. Vamos a presentar a nuestro compañero Mauricio Larregui, que esta semana anduvo por esta zona de este hermosísimo país. Presenta este espacio Taller Cantonet. Andrés, ¿dónde está ubicado Los Plátanos? Bueno, aquí estamos en la sexta sección de 33, límite con Florida, perdido del otro lado de la ruta 7. La ruta va todo por el filo de la cuchilla ahí, va dividiendo los departamentos y a su vez la divisoria de agua, tenés todas las nacientes de los arroyos y ríos como el Chí, que van para la cuenca del Río Negro, y después tenés los de la Laguna Merina, acá las pavas que nacen dentro del campo nuestro, que se moca en el Olimar, acá a unos kilómetros. ¿Qué kilómetro de ruta 7? 2, 3, 4. Difícil de olvidarse. Sí. Estamos entre Valentines y Cerro Chato. Sí, estamos a 5 kilómetros acá de Valentines, que si bien la ruta pasa por fuera del pueblo, pasa por al lado, y Cerro Chato son 16 kilómetros. Cerro Chato 33, Durazno y Florida. Acá tenemos varias fronteras cerca. ¿Cómo empieza el trabajo de ustedes en Los Plátanos, que siendo un establecimiento rural y después se fueron metiendo en lo que tiene que ver con servicios turísticos? Bueno, nosotros empezamos, nos vinimos para acá a criar nuestras hijas en el año 99 y hacíamos obviamente ganadería, y de ahí a poco en el 2002 arrancamos con el turismo, con algo muy, muy chiquito, con dos habitaciones, tratando de recuperar el casco de la casa, que tiene un valor histórico y familiar importante. Y bueno, desde ese momento hasta el día de hoy ha sido siempre un constante modificar cosas, arreglar, ir restaurando, porque es una casa vieja y llevo sus cosas. Nosotros en el 2002, cuando arrancamos a trabajar, solamente teníamos alojamiento en dos habitaciones. Y bueno, hoy son tres habitaciones, que en realidad hay una cuarta, que es una habitación familiar grande, pero se considera una sola habitación. ¿Y qué es lo que ofrece el servicio que tienen para el turista que se viene a quedar? Más allá de tener de vivir la experiencia de quedarse en un lugar de campo y espectacular. Bueno, muchas gracias. Bueno, básicamente nosotros lo que buscamos es que el turista se lleve una experiencia. Lo que nosotros tratamos es de que la gente sienta de que viene a visitar un amigo, un familiar en el campo. No que se sienta un turista, ¿no? No sé si me explico. Sí. La persona va a compartir con nosotros parte de nuestra vida. Desde la cocina, que de repente Marina está cocinando y la gente viene a charlar con nosotros mientras estamos cocinando, o simplemente ensillamos caballo, salimos al campo a dar una recorrida, que es lo que hago habitualmente, con la diferencia de que acá no hay recorridos preestablecidos, no es un paseo turístico. O sea, los caballos van a salir a campo traviesa, a cruzar por donde haya que pasar, y si hay que traer un animal, traerlo. En fin, compartir un poco el trabajo y la experiencia nuestra diaria, cotidiana, que para nosotros es cotidiano, pero quizás para un huésped es todo nuevo, ¿no? Hola, aquí estamos en la cocina de Los Plátanos. Hoy vamos a degustar un rico guiso de arroz, una comida típica del interior del Uruguay. Cordero al tanat, así comemos la carne de cordero, que es de aquí de la zona. Feijoada, nuestras reminiscencias que vienen de Brasil, un rico arroz producido en 33, que es nuestro departamento, y después un montón de postres caseros, y donde corona nuestro flan, que es una de las especialidades, y también los pasteles.
Andrés, ¿qué lugares tenemos para visitar en la zona? Bueno, acá los pueblos de los alrededores tienen su encanto. Cerro Chato está en 3 departamentos, es un pueblo donde votó por primera vez la mujer en Sudamérica, tiene un museo, es un pueblo particular. Está la Quebrada de los Cuervos acá, son 100 kilómetros más o menos. El paisaje es muy bonito para ir a la Quebrada, o sea, más allá de que la Quebrada es bonito, digo, el recorrido en sí es bastante pintoresco. Andrés, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Finalmente llegamos hasta la Quebrada de los Cuervos. Estamos en el departamento de 33. 100 kilómetros aproximadamente nos separan desde el establecimiento Los Plátanos. Un camino que, si bien es de tierra, pero que está en muy buenas condiciones, nos conecta con este hermoso lugar, esta área protegida que tiene nuestro país. Estamos hablando que acá hubo otros poblamientos nativos, pueblos originarios que transitaron y habitaron este territorio cuando no estaban definidas las propiedades como hoy. Amigos de Agroinforme, el agradecimiento enorme por estar como cada mañana. Está lindo para visitar el departamento de 33. Esta entrega que nos realizó recién nuestro compañero Mauricio Larregui invita a salir al aire libre en esta época del año y en esta primavera realmente espectacular. Hay que prepararse porque parece que vienen temperaturas muchísimo más elevadas para el verano, pero esta es una época preciosa, unos atardeceres increíbles en este hermosísimo país. Señores, el lunes, 7:30, los estudios de Agroinforme desde la Rural del Prado. Buen fin de semana para todos. Gracias por estar ahí. Gracias por los mensajes que permanentemente nos hacen llegar al teléfono de la producción. Agroinforme, siempre cerca del productor. Que pasen muy bien.